duda, también creo que estamos en un momento, digamos, de inflexión en el periodismo nacional, donde sin duda lo que viene en términos de formación periodística pues va a ser grande. Yo creo que hay unas exploraciones muy interesantes, los jóvenes están también actuando de una forma muy, muy fuerte, digamos, buscando unas narrativas distintas, tratando de desarrollar unos procesos que anteriormente no se hacían. Y creo que hay una gran posibilidad de contar el país desde otra perspectiva, ¿no? Yo soy de los que creo que el país ha experimentado o viene experimentando unas profundas transformaciones. No es el país del 2000, ni el 2010, ni el 2006, es decir, las realidades se han transformado. Y en ese orden de ideas, el periodismo también se ha repensado y transformado. Una de esas transformaciones, o mejor, una de esas de repensarse el periodismo es ir o visitar mucho más las regiones. Esta era digital también abrió la posibilidad para nuevas expresiones periodísticas, nuevas formas de comunicar, nuevas alternativas. Y yo me siento muy orgulloso de hacer parte de una de esas ofertas. Verdad Abierta hoy hace parte de un gran abanico de muchos medios alternativos, de muchos medios que queremos hacer periodismo de otra manera, para otros públicos y con otras temáticas. Bueno, el conflicto armado siempre va a ser una temática que todos vamos a cubrir, pero lo que nosotros queremos darle un plus. Y el encuentro hoy dejó claro eso. A pesar de los cuestionamientos que puedan pesar contra el periodismo, también hay nuevas ofertas, también hay nuevas alternativas de comunicación, también hay nuevas expresiones, incluso muchas de ellas que nacen desde los mismos territorios, hechas por los mismos protagonistas de vista, es decir, campesinos, y indígenas, afros, minorías que hoy están haciendo sus propios productos sin esperar que venga el periodista y los descubra, ¿no? Ellos están saliendo a mostrarse al mundo con las posibilidades que tiene el internet hoy. Ya todos queremos ser narradores. ¿Por qué queremos ser narradores? Porque uno es dueño de sus propias historias. Y cuando uno es dueño de sus propias historias, no hay nadie más que las pueda contar mejor. Porque es una persona que la está viviendo. Entonces, el periodismo, el medio narrativo, desde que se haga directamente con el sentir de las comunidades, y digamos, ese periodismo reconozca que esas historias que se extraen no es del periodista, eso no es del periodista. Él es el medio, es el orientador, quien va, pero si es consciente, reconoce las historias de las comunidades. Y si así lo reconoce, lo desarrolla de otra manera diferente, o sea, en una pedagogía distinta. Lo que uno dice como campesino, pues que uno no podría como ahora imaginarse es que aparte de manejar un machete, podamos manejar una cámara. O sea, y uno como decir, todo se lo podemos hacer. Claro, se puede hacer desde estos territorios. ¿Qué necesita uno? Siempre las ganas, la motivación. Y el área de comunicaciones de la Asociación Combinada Antioquia, eso es lo que es. Campesinos interesados por el medio visual. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas en los medios es el cubrimiento del conflicto desde el lado todavía de tener buenos y malos, desde el lado todavía de generar más violencia a partir de la construcción de noticias. Siento que a los medios que cubren paz les hace falta encontrar las voces que no quieren el conflicto y que están dentro de ese conflicto y que son voces que existen, pero que no han tenido visibilidad. Nosotros creemos que el periodismo para la paz siempre tiene que invitar a una solución negociada, a entender al otro, entender por qué el otro llega a un lugar de ser, no sé, un líder del Clan del Golfo, de las disidencias de las FARC, y tratar de entender el contexto y también ser muy pedagógicos con el tema de la paz antes de apoyar más esa narrativa de la guerra.